desde San Francisco. Protagonista Carl Malden. Con Michael Douglas. Artistas invitados, Janis Rule y James Olson. Hoy presentamos Amanecer de Esperanza. Vamos ya. ¿Tienes prisa? Escucha, adorador de Baco. Si has de beber tanto, quizá debes buscar a otra chica. ¿Chica? No me interesan los hombres descorteses y menos los ebrios. Oh, vamos. No ha sido mi intención ofenderte. No hay por qué disgustarse, muñeca. El negocio de compraventa es lo mío. ¿Y crees que yo iba a pagar por algo que no me gusta? Gracias. Ese lugar, es decir, no muy lejos de aquí. No, un taxi nos llevará pronto. Sí, creo que será lo más práctico. Esta brisa me desagrada. Quizás su efecto no me ha caído bien. No te molestes por esto, linda. Espero que aceptes que te compense con algo por haberme acompañado en la barra. Sí, lo entiendo. Eres buena chica. De veras. Guarda esto. No funciona. Herida, no se mueva. Espérese aquí, no se mueva. Espere. Pediré ayuda. Tal vez descanse un poco en cualquier momento. Bien, descansa mañana. Iremos al juego. ¿Eh? Pero hay que llegar temprano para ver la práctica de bateo. Mike, ¿no has pensado que yo prefiero ir de paseo y ver caras un poco más bellas que la tuya de vez en cuando? Está bien. Si no supiera que odias el béisbol, tomaría esto como insulto personal. Stone, 2-19, anotado. 2-19 en Stockton y Montgomery.
Ahí suelen asaltar mujeres. ¿Será el mismo hombre? Quizás sea otro caso. Vamos. Es todo. Lo esperaba, teniente. Hola, Morgan. ¿Qué pasó? Ocurrió otro atentado como los anteriores. ¿Con otra dama? Es una tal Beverly Landau, de unos 40 años. Vive en Shea Towers, 813. El agresor huyó. ¿Dónde está ella? La llevaron al hospital general. ¿Sigue con vida? Está herida en el brazo izquierdo, pero no parece grave. Ella estaba tranquila. Tuvo suerte. Tres como ella murieron en 15 días. ¿Alguien vio eso? Sí, el chofer de un camión que llevaba un pedido urgente y por eso lo dejé marcharse, teniente. Aquí está su nombre y el número de la licencia. ¿Qué sabe del agresor? Pues el camión lo golpeó cuando ese tipo seguía a la mujer en plena calle. El hombre se incorporó enseguida, pero cojeando visiblemente. Es posible que tenga lesionada una pierna. ¿Podría describirlo? Solo sé que el sujeto vestía un traje y abrigo de color negro y también un sombrero y zapatos negros. En el hospital está una chica pasando una noche negra. Vamos allá. Gracias, Morgan. Ya está, pero creo que después le va a doler un poco. Le prescribiré algo para el dolor. ¿Quiere también algo para dormir? Dormir para soñar un poco. Sería una buena receta. Le surtirán la receta en el puesto de guardia. Muchas gracias, doctor. ¿Podemos hablar con su paciente? Claro. ¿Podría obsequiarme un cigarrillo? No fumo. Ni yo. Señorita Lando, ahora que dispone de tiempo, ¿podría identificar al hombre que la atacó? Teniente, entre más lejos esté él de mí, estaré más segura y eso es lo que quiero. Estoy muy cansada y quiero irme a mi casa. ¿No sospecha del que la acompañó en el bar? Él no me agredió. ¿Segura? Absolutamente. ¿No fue algún amigo suyo? ¿Por qué había de ser un amigo? Conocemos sus antecedentes. Conocemos bien a lo que se dedica. Bien. No voy a discutir lo que la ley piense de mí, pero a ese sujeto jamás lo había visto en mi vida. ¿Podría acompañarnos a la jefatura a ver unas fotografías? Las conozco y a ellos también, y solo quiero irme a mi casa. Tal vez durante el trayecto cambie de idea. Puedo alquilar un taxi. Si no coopera, ¿qué pensarán de usted? Está bien. Le ofrecería una copa, pero está usted de servicio. Haré una inspección de rutina para el informe. Con permiso, Beverly. Tiene una bonita cocina. Gracias. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Si alguien tratara de molestarla, en la cocina tiene una buena salida de emergencia. ¿Le gustan los libros? Sí. Escuche, no me gusta esa salida de emergencia por su balcón. Me dijeron que era útil cuando alquilé el departamento. Sí, sí, lo sé. Sería igual que dar a guardar un dulce a una criatura. ¿Qué? Oh, es peligroso. Temo que sí. ¿Steve? Ella dijo que no. Oh, no hablaba seriamente. ¿Podemos custodiarla 3 días? Oh, teniente. Estamos ante un feroz maniático, Beverly. En menos de 3 semanas mató a otras 3. No hace falta completar la frase. Leí el periódico. Disculpe. ¿Hola? ¿Quién habla? Te pregunté dónde estuviste, Beverly. ¿Crees que te dejaré tranquila? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? No importa. Lo que importa es quién eres tú. Tú morirás. Tú morirás. ¿Qué?
venga conmigo. Maniáticos. Exacto. La expresión de todos es idéntica. Sí, supongo que sí. Lo llamaré si hay novedad. Gracias. Trabajamos para un buen jefe, ¿lo sabías? ¿Nos dio libre esta noche? Nos dio luz verde. Para que sigamos en actividad. Escucha, muchacho. Tenemos que proteger a esa chica. Solo nosotros podremos evitar que sea asesinada por ese loco. El que la amenazó es un maniático homicida que puede cumplir su amenaza. Sí, lo sé. Solo podemos... ¡Lo sé! Ese hombre espera que ni a ti, ni a mí, ni a los demás. Nos importa lo que hace, pero está en un error. Quiero arrestarlo. A mí me importa y tal vez a ti te importe. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Tienes algún plan? Bien. Si nuestro hombre intenta buscar a esa mujer en su casa, tendremos que protegerla en su casa y también fuera de ahí. ¿Y qué vamos a hacer con ella? La ocultarás mientras busco al criminal. ¿Qué? Está bien, Mike. ¿Dónde la llevaré? Alon quiere economía. ¿Está bien el hotel de embarcadero, el Kennedy? El de más ínfima categoría, ¿eh? Avísame el número de la habitación. Y no abras a nadie excepto a mí. Está bien. Espera. Tráeme el libro de los amigos de esta mujer. Veré si coincide con la libreta de la última chica. Kelly, aquí Stone, sección de homicidios. Necesito una mujer policía y varios agentes con equipo de sonido para una misión delicada en Shade Towers 813. Tres agentes serán suficiente. Sí, un hombre en el interior y otro afuera. Yo tengo la llave. Bien, envíelos. La libreta de direcciones de nuestra heroína. ¿Hay nombres conocidos? No, y espero que no incluya el mío. Imagino lo que eso significa. Puedes volver mañana con un ojo negro. Tal vez. Solo procederé a cumplir tus órdenes. Tiene el 218 con vista a la bahía. Usted y su hermosa esposa se encontrarán muy cómodos ahí. ¿Por qué no le dijo la verdad? ¿Para qué? ¿Para que él se la revelara a alguien? ¿Oficina de Mike Stone? Habla Keller. ¿No está Stone ahí? Entiendo.
No, está bien. Dígale que ocupamos la habitación 218 y que el número telefónico es el 962-1313. Sí. Me gustaría saber si hay algún sospechoso. Anotaré los nombres, ¿de acuerdo? Listo, dígame. Jocelyn, sí. Anotado. ¿Se deletrea J-O-S-L-I-N? ¿Sí? Bien, ya lo tengo. Dígale a Mike que lo veré después de la función. ¿Lo cree usted? Bien, hasta pronto. Ya tenemos algunos nombres. ¿Qué? Se verificó su libreta con la de la última víctima y aparecieron 6 sujetos que conocían a ambas. ¿Recuerda alguno? No. ¿A ninguno? Lo siento. Será mejor retirarnos de aquí. ¿Sabe? No sé si convendría hacer algo, ya que todo es por su cuenta. Sí. Cierre la puerta, ¿quiere? Claro. Oh, ¿y esto tenía vista a la bahía? Adelante. Si usted lo dice. Escuche, para mí también esta idea es demasiado ingrata, pero tenemos que esperar aquí hasta que Mike haga algunas investigaciones. ¿Mike? Uh-huh. ¿Y su nombre? Inspector Keller. Beverly Lando. Mucho gusto. No es muy comunicativo, inspector. Los muebles rústicos, las cortinas rotas y esta habitación sórdida son deprimentes. Eso lo explica todo, ¿no es cierto? Explica todo lo que piensa sobre mí. Mi actividad, ¿cómo la llaman? ¿MO? Escuche, podríamos ir a otro lugar. No, este lugar me viene justo como los zapatos, ¿no cree? La Biblia. Le gusta leer. ¿Ha leído alguna vez este libro? No. Léalo esta noche. Trate de descansar. Thank you.
Jocelyn? ¿Usted me conoce? Soy el teniente Stone, paseando a altas horas de la noche. ¿Puede demostrarme que eso sea ilegal? ¿Y usted puede demostrarme dónde estuvo anoche entre las 10 y las 11? Oh, ¿quiere saberlo? Aquí o en cualquier lugar, Jocelyn. No importa el sitio. Ah, le apuesto a que sí, teniente. Eso le importa, estoy muy seguro. Estuve a 30.000 pies de altura a bordo de un artefacto volador, teniente. Sobre algún lugar al este de Denver. Tal vez no fue así. ¿Quiere ver el billete que traigo aquí de este... Cuidado. Con la mano derecha. Gracias. Thank you.
¿Usted el teniente Stone? Así es, señor Graham. Créame que me causó cierta sorpresa cuando mi secretaria me dijo que estaba aquí la policía. ¿Tiene alguna infracción de tránsito que aún no ha cubierto? Claro que no. No le debo tanto a la policía. Hay pocos deudores. Siéntese. Gracias. ¿Gusta algo? ¿Un café, por ejemplo? Oh, no, no se moleste, gracias. Bien. Oh, esta pieza es muy interesante. ¿Considera que en esta selva desentona un poco? Sí, tal vez. Inspira cierta humildad. Recuerdo que me inicié con una pequeña escuela comercial, una chaqueta oscura, dos pantalones y un par de zapatos que no hacían juego con mis dos pantalones. Además, he recibido mucho a través de los años y no quiero olvidar lo que otros me han dado. ¿En qué puedo servirle, teniente Stone? Señor Graham, ¿conoce usted a una tal Eleanor Palmer? ¿Palmer? No, tal vez no la conocí. ¿Beverly Lando? ¿Puede decirme a qué viene esto? Investigo unos homicidios, señor Graham. Según usted, no conoció a ninguna de las damas que mencioné, pero las dos tenían anotado su nombre y su número telefónico. ¿Cree que eso puede explicarse? Eleanor. Pobre Eleanor. Nunca supe su último nombre. ¿Ha muerto? Sí, ha muerto. Eso fue horrible. Beverly Lando, ¿la conoce? Sí. Sí, le pasó algo malo también. Alguien la hirió y averiguo quién lo hizo. ¿Herida? Sí. ¡Oh, no! Si mi interpretación es correcta, ¿usted supone que soy el hombre que está apuñalando a esas chicas descarriadas? Lo que supongo es que ese hombre las conocía. Y que dos de ellas lo conocían a usted. ¿Pero había otras, acaso? Sí. Yo no fui, teniente. Oh, qué extraño. Todo depende de nuestro punto de vista, ¿verdad? Me refiero a que desde aquí todas las personas se ven iguales. Sin embargo, a Beverly Lando la conocí en un momento en que necesitaba algo más que correr una simple aventura. Si está en dificultades, quisiera ayudarla. Oh, ella va a recuperarse, señor Graham. ¿Debo salir discretamente por otra puerta? Oh, no, 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 salga por aquí. Si necesita algo más, llámeme enseguida, teniente. Lo haré, señor Graham. Gracias. Hasta pronto. En el cuarto de baño. Entre más instantáneo, tanto mejor. Steve, espere. Tomaré antes una ducha.
Lamento que usted no haya podido dormir por mi causa. Hey, Steve, dígame, ¿qué es lo que realmente hace un hombre como usted a los 20... ¿Veinticuántos años? 28. Nadie tiene 28 años. Sé cuándo es mi cumpleaños. Lo siento. ¿Realmente le gustan los libros? Y fue al colegio, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué es policía? Bien, pues... Steve. Soy yo, Mike. Ah, oh, adelante. Hola. Servicio en su habitación, ¿eh? Oh, teniente, estábamos a punto de beber cicuta. ¿Qué? ¿Cómo Sócrates? El que se quitó la vida bebiendo cicuta. Oh, naturalmente, él tuvo esa ocurrencia, Sócrates. Él fue ese mariscal de la vieja Francia que se convirtió en emperador gracias a su matrimonio con esa mujer fatal llamada Cleopatra o Josefina, ¿no es verdad? ¿O me equivoqué? Yo creo que su criatura se comió el dulce esta vez. Te puedo asegurar que no es la primera vez. Se comió el dulce. ¿No hubo algo? Uh-huh. Un par de fracasos. Debes relevarme. ¿Pero no hubo llamadas telefónicas? Ninguna. ¿Ninguna? Uh-huh. Ninguna. Hasta hace 20 minutos. Mientras buscas a... ese sujeto que cojea, proporcionaré descanso a mis pies. ¿Puedo hablar contigo allá afuera? Claro, claro. Steve, tenga cuidado. Sí. Ah, un momento. Fue tu plano, el mío. Está bien, está bien. Dime. Juraría que oí pasos de alguien anoche. A pesar de que estaba semidormido, pude escuchar el ruido de unos pasos. Cuando acudí a investigar, vi la ventana abierta. Debimos asegurarla. Creo que mereces una lección. No te dije que cerraras la puerta. Estoy de acuerdo, Mike, pero no puede ser otro que el que debía llamar por teléfono. Tal vez él llamó a Beverly de un teléfono cercano anoche. Quizá nos conoce, sabe que lo seguimos y sabe dónde está ella. Creo que comparto tu opinión, muchacho. Puede estar en esta lista. Cuídate, seguramente está armado. Sí, sí, no te preocupes. ¿Y sobre la ventana? Habrá que asegurarla. Tengo las llaves en mi poder. Bien. Mike, cierra bien la puerta, ¿eh? ¡Largo de aquí! Aparece ese par de cinco, ¿eh? Ajá, mire qué jugada. Eso creo. Estaba pensando acerca de su amigo, ¿por qué se le ocurrió elegir este lugar? Él no lo eligió, fui yo, lo siento. Tenemos una placa. ¿Y por qué lo eligió? Tuve que hacerlo, es todo. ¿Por qué razón? A él le interesó. Además, alguien tenía que protegerla. 9 de corazones. Mike, soy yo. Abre la puerta. ¡Ey! Tenga cuidado con mi pierna. Dice que su oficio es enseñar a esquiar. En el agua. Hola, muñeca. ¿Conoce a este hombre? ¿No es el sujeto que la atacó? No. No le tema a usted, diga la verdad. No, no fue él. Pero sí lo conoce. Sí, es Jamie Lane. Pero él no mata con un puñal. Claro, mi oficio es diferente. Tú lo sabes muy bien, muñeca. Y diga, la otra chica, Eleanor Palmer, trabajó
¿También para usted? No sé de qué me habla. No, amigo. Conocí a Elinor Palmer. Le repito que no está sé bien, de qué me habla. Lárguese. Estás muy linda, Beverly. Escucha, cuando salgas de esto, llámame. Tal vez hagamos muy buenos negocios. ¡Déjenme! ¡Vamos, canalla! ¡Lárguese! Quizá necesites una ducha fría. Yo le dije que me diera todos los nombres. ¿Por qué se le olvidó este? ¿Y para qué? ¿Para decirle que fue mi representante cuando hacía negocio conmigo? Creo que necesito aire fresco. Creo que ambos necesitan aire fresco. No te quedes ahí, daremos todos un paseo. Yo quiero que me disculpe. Mike me dijo que esa habitación fue idea de él. También yo suelo tener mis malas ideas. Inspector 8-1 a cuartel general. Adelante, 8-1. Dígale Stone que estaremos a las 17F en el muelle de la rata. Anotado. ¿7F? Sí, F de frío. ¿Hace frío en el muelle? Si quería usted aire fresco, ya hay más que suficiente. ¿Las huellas son positivas? Está bien, voy. Gracias. ¿Lessing? Sí, dígame. Quiero que dos patrullas me busquen en el número 1413 de Pine Street, piso 21. Bien. ¿Encontró a su hombre? Las huellas de la ventana del hotel son las de Lauren Graham. Todos los datos están ahí, en mi mesa. Quiero que gestione de inmediato una orden de arresto. Por sospecha de homicidio. Esto huele delicioso. He estado aquí muchas veces. Pero si he de serle sincero, nunca he probado esto. ¿Y usted? Yo tampoco. Tengo que hacer otra llamada a 17. ¿No quiere comer un poco antes? Claro. Bien, sentémonos por aquí. Créame que me siento feliz. No estaríamos aquí sin una orden y si el caso no fuera importante. De todos modos, esto es un atropello. ¡Es un abuso! Oh. Tercera víctima del monstruo. Otra bailarina asesinada. Este es nuestro hombre. No, no, no lo creo. Es absurdo.
absurdo. No, no puede ser. Él es todo un caballero. En todas sus cosas es serio y le gusta la disciplina. Eric Palmer, Beverly Lando. ¿Qué? Nada, solo admiro el colorido de todo esto. Entiendo. Usted debe ver las cosas de modo diferente. No sé si deber es lo correcto, pero quizás sea verdad. Lo cierto es que aún no ha contestado a mi pregunta. ¿Sobre por qué soy policía? Uh-huh. Quizá por sentido común. Oh, ¿le gusta el servicio público? No. Nuestro trabajo no es un servicio incondicional. En nosotros se opera una reacción cuando alguien atenta contra la sociedad. Y como es natural, tenemos que combatirlo. ¿Pero por qué tenía que ser usted? A veces es satisfactorio. Admiremos esto un instante. La aventurera y el policía. El mundo los repudia, pero necesita de ambos. Los dos trabajamos a las mismas horas sucias. Conocemos gente repugnante. Y a ambos nos ven con idéntico desdén cuando saben lo que hacemos. Pero alguien tiene que hacerlo y aquí estamos. ¿A usted le gusta lo que hace? Sobrevivo. Eso es lo que importa. No, no estoy de acuerdo. Vamos, amigo, eso es siempre. Y así será. Eso será siempre si usted lo desea así. Hasta que elija otra forma de vida. Esto es lo que aconseja el libro que me sugirió que leyera anoche. Elegir. Y usted puede eliminar de su vida el pasado y a sujetos de la calaña de Jamie Lane. Claro. Puedo cambiar, ¿no es cierto? ¿Quiere que olvide lo ocurrido por años entre buitres de toda especie y en un ambiente del que no se escapa nadie? Eso no se puede borrar fácilmente. Míreme. No, míreme usted a mí. Con atención. No, no. ¿Puede ver mi expresión? Así es usted. Así la veo a usted. No dejen buenos deseos lo que cree sobre dignidad y respeto a sí misma. ¿De acuerdo? Dese la oportunidad de empezar ahora. Steve, no creo que pienses en una nueva residencia como la anterior. Eso fue el colmo. De todos modos, haré antes una llamada. Llama así, 10-9-D. ¿Por qué D? Death Division.
¡No! ¡No! ¡No se acerque! ¡No se acerque! ¡Retírese! ¡Es un impuro! ¡Vamos! ¡Retírese! ¡Retírese! ¡No se acerque! ¡Un salto! ¡Mike! ¡Steve está arriba! Si se atreve a saltar, los que están abajo en la calle sabrán que usted se suicidó por una mujer como esa. Ella es una cualquiera asquerosa, una impura. En la oscuridad, ellas se corrompen y en la oscuridad ellas deben morir. Ella está allá abajo ahora. Ella está esperando que salte, ¿sí? Eso es lo que pretende esa mujer. Está ansiosa esperando que lo haga. ¡Asquerosa aventurera! ¡Mentirosa! ¡Impura! ¡Debes morir! Quédese donde está. Usted estuvo con ella. ¡Y se atrevió a tocarme! Señor Graham, ¿me recuerda? Soy el teniente Stone. Tuvo suerte de que lo encontrara. Claro que lo recuerdo. Exacto, soy Stone. Usted estaba extraviado, ¿recuerda? No. También debe recordar que me ofreció ayudarme. Su secretaria me dijo que pronto iría a su oficina. Es una bella persona. Dice que usted es un caballero completo, puro, decente y honesto. Sí. Ella no le mintió. Porque es una buena mujer. ¿En qué puedo servirle, caballero? Soy el teniente Stone, el inspector Keller. ¿Cómo está usted, inspector? ¿Cómo está? Bien, pues, ¿qué es lo que se les ofrece, caballeros? Creo que es conveniente tener una pequeña plática con usted. Estoy de acuerdo si charlamos usted y yo. Bien. Aquí. Quiero que lo descubras por ti mismo. Aquí es caro para un refresco. Solo fíjate ahí. ¿Pero para qué? Haz lo que te digo. Está bien. Deme la carta, señorita. Hola. ¿Tú le conseguiste trabajo? No, amigo, tú lo hiciste. ¡Qué fantástica sorpresa! Esto debe celebrarse. Te invito esta noche al partido entre Chicago y el equipo local. Tú en el béisbol, hasta que lo vea lo creeré.